Bienvenidos a DDT, soy Pedro Salinas. Vamos a conversar el día de hoy con Pedro Franque y Juan Carlos Valdivia sobre los resultados del pasado domingo. La primicia del día es que ya sale poder, Rolando, ¿no? Dentro de poco. Hoy día salió poder, no me digas. Toda la semana sale poder, es una revista mensual que sale toda la semana. Hay que entrevistar a David Rivera. Bien, Juan Carlos, Pedro, bienvenidos a Después de Todo. ¿Quién ganó el domingo? Bueno, tú dijiste, ganó Susana Vieran, ganó Lourdes Flores, ganó la izquierda. Tú, o sea, ganaron tres. Todos, ganaron no, todos. Porque Alan García perdió, Marco Tulio perdió, no sé, Aldo Mariátegui, bastaba verle la cara, digamos, ¿no es cierto?, para saber si había perdido o no, ¿no? Creo que hay varios que han perdido y han perdido, Castañeda creo que ha perdido catastróficamente, ¿no? Ya. En realidad yo creo que Marco Tulio no ha perdido. Yo creo que Marco Tulio... Marco Tulio ya ha ganado un negocio. Efectivamente, yo creo que Marco Tulio ya había ganado desde Marco el comienzo. Marco Tulio no era nadie, no lo conocía nadie, ahora es un próspero empresario, ¿no es cierto?, colocado en el mundo de las campañas políticas. Falló, pero efectivamente, como él dice, no era candidato, él no piensa ser candidato. Es un personaje de la política. Ahora es un personaje, ¿no? Marco Tulio creo que ganó de lejos, digamos, ¿no es cierto?, para lo que era Marco Tulio ganó. Castañeda perdió ferozmente, digamos, ¿no es cierto? Me parece. ¿Te parece? A mí me parece que le ha ido tan mal. Los comentarios en Twitter eran, ya perdió acá, pero van a ver que en las elecciones del 2014 va a ser uno de los candidatos con más posibilidades para la alcaldía de Lima. No sé, yo le veo tantas posibilidades como las que tuvo para las elecciones de 2011, hermano. ¿Ah, sí? 5%. Yo creo que tenía mucho más posibilidades si no se hubiera metido esta cuestión. O sea, yo creo, tú me preguntas hace un mes o dos meses, yo te decía, no, Castañeda es un candidato fuerte para las elecciones de 2014. Sin duda, ya. Pero yo creo que de esto sale bien golpeado, ¿no? Sale bien golpeado en primer lugar por su participación escondida en la campaña. Sale golpeado por los audios que la verdad son un roche, ¿no? Diciendo así a Marco Tulio, hay que darle un ceviche con salmonela. Diciendo, con bacteria. Sí, ¿no es cierto? Mi hijo que se sacrifica. Y el hijo en realidad dijo, bueno, yo en realidad sí voté por él, no por mí, ¿no? O sea, que se ve que efectivamente pues, el pobre papá lo ha manipulado y presionado, el pobre chiquillo, digamos, ¿no? A mí me parece que Castañeda queda mal, digamos, ¿cierto? Queda más como alguien que comenzó una campaña con, como decía ayer, Fabre, 65% y terminó perdiendo, ¿no? Yo creo que Castañeda es el gran perdedor. El gran perdedor. Claro, Alan García también tiene lo suyo, ¿no? Pero yo creo que Alan García fue suficientemente cauto como para no tener audios, para estar un poco más lejos, para no decir que iba a votar por el sí, para no salir al momento de la votación diciendo por el sí, ¿no? Todos sabemos que ha estado tras bambalinas, pero su sombra, su cuerpo no ha sido visible. Tenía la cara de Mulder. Castañeda, sí, pues hermano. Tenía la cara de Mulder. Yo lo veía a Mulder y escuchaba la voz de Alan García. Efectivamente, los analistas políticos sabemos que García ha estado atrás de esto, pero en la gran opinión pública me parece que no se ha dejado ver. En cambio, Castañeda sí se ha dejado ver. Entonces, Juan Carlos. A ver, yo creo que, viendo los objetivos de cada campaña. La campaña de Susana Villarán, yo creo que ha tenido algunos éxitos, antes que ya los resultados mismos. Un primer éxito es lograr generarse un enemigo, ¿no? Porque esto era una revocatoria, o sea, vamos a discutir si Susana Villarán ha hecho una buena o una mala gestión. Entonces, la gente que ha estado apoyándola, desde los medios, los voceros de la municipalidad, no han discutido sobre la gestión de Susana Villarán. Eso no se ha discutido en toda la campaña. Se ha discutido primero sobre Marco Tulio y después sobre Castañeda, que si eran buenos o malos, que si estaban detrás o no, que si eran corruptos, que si Cajagás, que si Comunicore, que si... En fin, y eso es un éxito de una campaña, porque logra sacar el objetivo, que era cuestionar. Claro, si Susana Villarán y su equipo se ponían a discutir sobre su gestión, iban muertos. Entonces generaron otra discusión. Bien, se generaron un bueno y un malo y se enfrentaron y llevaron adelante esa campaña. Eso estratégicamente me parece que es un éxito. Pero los resultados finales hay que medirlos desde dos puntos. La campaña de Susana Villarán decía 40 veces no. Ya, hasta ahora, digamos, ha salido 21 veces no, como, no sé cómo es el asunto, 19 veces no. 20, creo, ¿no? 21, ¿no? Porque hay dos de solidaridad que se van, ¿no? 19 más, de todos los dos, ¿no? Pues queda, no se está ahí. Hasta ahorita tienes razón, es 21 que se van, tienes razón. Y 19 que se quedan. O sea, sí. Al final lo que ha quedado son 21 sí, 21 sí, yeah. Y 19 no. Entonces, esa campaña
Claro, pero como dicen, se salva la reina, pues no todas las piezas en el tablero de ajedrez, ¿no? Cuando pierdes una pieza en el tablero de ajedrez, como no es lo mismo, Altuve, ¿no? No es lo mismo un peón que una reina, digamos, ¿no es cierto? Pero claro, ¿no? Una frase, yo una... perdí tres peones y tú perdiste la reina. Una frase ganando, aguda, mano, una frase, ¿no?, aguda de Fernán Altuve esta semana fue, claro, ganó la generala, pero perdió todo su ejército. Entonces, pero no pierde todo su ejército, ¿no? Pero los dos alfiles principales de Susana, claro, han salido del tablero. Los dos principales en el consejo, ¿no? Como fuerza política, pero está toda la gerencia de la municipalidad. Bueno, pero a ver, pero lo que hay que... No son todo, no es todo su ejército. Efectivamente, quien maneja el consejo no es... es Gustavo Guerra García, no es Eduardo Segarra. El que maneja el consejo municipal es Gustavo Guerra García, que no ha estado en esto. Y que seguramente encabezará la lista de fuerza social a estas elecciones que se realizarán en octubre o en noviembre o cuando sea. No hay lista de fuerza social, ¿no? Oye, ver, hay, ¿no?, un paréntesis. Bueno, con, va a ver, con ustedes de Tierra y Libertad, ¿no es cierto? Va a ver. Bueno, vamos a ver cómo es, pero lo cierto es, si uno quiere ir al detalle de la legalidad, ¿no? Bueno, pero ustedes, ¿le estás negando que van a ir con ellos, no? No, no, no. Nosotros estamos totalmente seguros. A mí me preocupó, lo vi de negro, dijo que no es luto, está muy... Pero bueno. No, alguien me dijo que era así como la modernidad, el negro. No sé. Pero para terminar, o sea, pero eso digamos, hay que reconocer. Vallejo también está de negro, por si acaso. Pero debe ser un deprimido, pues, hermano. No. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, esto, finalmente, la votación misma de Susana Villarán, que claro, ha remontado desde abajo, y eso, es la mitad de la población de la ciudad de Lima la que la apoya, y no la apoya por su gestión. Nuevamente hay que decir eso. Todo el mundo, todas las encuestas lo dicen, que la gente ha votado por Susana Villarán para que no haya otro proceso, porque era un gasto de insulso, porque era una pérdida de tiempo, y como en sexto lugar decían, porque ha hecho una buena gestión. Oye, pero al final va a haber otro proceso. Va a haber otro proceso. Que va a ser bien aburrido, digamos, ¿no? Y no creo que sea... no entiendo cómo se va a dar esta cosa de presentar listas de regidores. Así es. Por eso digo, va a ser bien aburrido. Es que es bien difícil que capture la imaginación de la gente, ¿no? Porque imagínate, ¿para qué vamos a votar? Y además con el fastidio que le genera un montón de gente votar para unos regidores. Yo creo que, yo diría un 80% de la población de Lima, eso de los regidores y qué hacen los regidores, cuál es la importancia de los regidores, no lo entiende, mano. Yo veo la lista de... ¿No? Si ya en el Perú el Congreso no lo quieren, los regidores es como, sí, son unos patas que están por ahí, pero ¿qué función y qué importancia tiene? Yo veo la lista de la confluencia, que será, supongo, se mantendrá. Claro. Bueno, con Gustavo, con Pedro, ¿no es cierto? Que van a estar... Ya me están lanzando de candidato, ¿qué te parece? ¿Vas a ir de regidor, no? No creo, no sé. Sin ninguna duda. ¡A su madre! Está bien, ¿eh? ¿Y voy a salir elegido? Digo, sí, pues, una recomendación para ver si me conviene, no sé, aquí para... Eso sí tengo mis dudas, ¿no? O sea, en el fondo no me quiere. Quiere que sea candidato para perder. No. Ya, no, pues, pero yo no quiero que pierdas. Tú me has preguntado si vas a perder. No, si yo quiero que pierdas. Son dos preguntas distintas. Un poco de chongo. Pero ¿cómo sería la lista? ¿Cómo sería esa lista? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo sería la lista? Pero, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los candidatos? O sea, no responde. Está bien, es muy temprano. Pues, ni siquiera sabemos cuántos puestos hay. Pues ha pasado hace 3 días. Ya, pero 19, aparentemente. Calculando que las cifras son las que tenemos hoy día, ¿quiénes van a ser los candidatos? Primero, todos los que entren ahora de accesitarios. ¿No es cierto? Sí. Eso ¿pueden ser? Claro. Los que entran de accesitarios pueden ser candidatos en octubre. Sin ninguna duda. Yo pensé. Para quedarse. Sí. Claro, supongo, para quedarse. Me imagino que no debe haber ningún tipo de limitación. Que ser. No es que ya tienen un puesto, ¿no? Ya pero, son. Pero temporal. Temporal. Reelectos, pues. Ah, bueno. Está bien, no conozco la ley, así que. Pero pueden ser reelectos. No, yo tampoco, no. Pero es el sentido común. Ahora, en el Perú, el sentido común jamás prevalece, entonces puede pasar cualquier cosa. No, pueden ser reelectos, ¿no? Entonces, ahí ya tienes, digamos, algunos, los que van a entrar por el PPC, que serán 3, 4, ¿no? Hay una señora de Perú Posible. Hay dos chicos, creo, que van a entrar del PPC. ¿A que tú crees que postularían también? Que para quedarse como permanentes. Para quedarse como permanentes. Ah, puede ser, ¿no? ¿No? De la lista que entra, no de los 19 de Fuerza Social, los 17, los que queden. Supongo que varios de ellos también van a ser candidatos. Hoy día, Fernando Andrade ha dicho que va a lanzar candidatos. Acción Popular ha dicho que va a lanzar candidatos. O sea, que más bien hay gente que quiere lanzarse, parece ser que... Claro, me imagino que la gente de Acuña también lanzará candidatos. Pero ¿por qué te lanzas? Yo creo que muchos de ellos
se lanzan porque es una forma de visibilizarte y es una especie de pre-campaña para el 2014. Sí, claro. ¿No es cierto? Sí, para los que respaldamos a Susana Villarán es muy importante porque no solamente 2016. Para el 2014, sino porque tienes que apoyar la gestión para que el 2014 tenga un respaldo para seguir adelante. O para entonces, 2016, ¿no te cierto? Puede servir para colocarte en 2014-2016, pero tu objetivo de mantener la gobernabilidad del Municipal de Lima es importante. Pero para otros, otras fuerzas, es lógico, ¿no? Yo quiero ser candidato en 2014, voy haciendo propaganda pero toda elección, en 2013 para que toda me vayan elección, viendo. Toda campaña política supone pues que cualquier grupo político participe, es una suerte pues, de training, de lógico. Estar presente, de estar exhibiendo tu logo, ¿no? Efectivamente. Ahora, pero para regresar a los resultados. A ver. Digamos, la izquierda queda amarrada con Tierra y Libertad, ¿no? Ese es un primer resultado obvio. O sea, como el único que tiene licencia para candidatear es Tierra y Libertad, toda la izquierda va a tener que aglutinarse alrededor de... Bueno, hay otros que están buscando su inscripción, ¿no? Pero conseguir 400.000 firmas, solamente Marco Tulio lo puede hacer rápidamente. Susana queda amarrada. Fue una el que hizo la firma, ¿no? No Marco Tulio, ¿no? Bueno, quien haya sido. Creo yo, ¿no? No sé. Susana queda amarrada con el PPC, ¿no? Que, digamos... Ha habido esta, ese es un buen punto. ¿Qué va a pasar entre suerte, Susana y el PPC? Esta suerte de pacto que han hecho para por la gobernabilidad, por la institucionalidad, ¿no? Y obviamente el PPC queda amarrado con Susana. Si Susana hace una gestión desastrosa, ahí se acabó el PPC. El PPC está obligado a apoyarlo, ¿es esto? No solamente está apoyado por las primeras, está obligado a lograr que haga una buena gestión, que con Susana ya es un gran éxito. Bueno, yo... ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo creo que va a ser un gran éxito de Susana Villarán, que va a ser una excelente gestión, por supuesto. Yo, o sea, honestamente, yo, para mí, uno puede levantar varios temas de la gestión metropolitana, pero hay uno que a mí me parece clave. La ecuación que pone sobre la mesa Juan Carlos. Susana se ve obligada a amarrarse con el PPC y el PPC tiene que apoyar a Susana para que haga una buena gestión, porque eso es lo que se ha presentado. Como, bueno, es un hecho que el principal consejo, bandera en esta campaña. Hay varios temas aquí, ¿no? Uno primero es cuál es la importancia relativa de la alcaldía versus el consejo. Hemos estado acostumbrados a una alcaldía que controla un consejo. Ahora tenemos una alcaldía que no controla mucho un consejo, que tiene un consejo que puede estar en duda. No, es un poco como los dos gobiernos anteriores nacionales, ¿no? García no tenía mayoría en el Congreso, pero lograba, ¿no? Una mayoría. Ollanta no tiene mayoría sobre el Congreso, pero la arma, digamos, ¿cierto? Concerta con varias fuerzas para lograr una mayoría. Más o menos lo mismo es lo que tiene que hacer Susana Villarán, concertar una mayoría en su consejo, ¿no? Ahora, igual que a nivel nacional, tal vez más, las alcaldías son muy, así como el gobierno nacional presidencialista, los municipios son alcaldistas, ¿no? La ley le da mucha potestad a la alcaldía, al poder ejecutivo, ¿no? El consejo provincial tiene un poder relativamente menor, ¿no? Y de hecho... En la fórmula legal, casi que está asegurado en el Perú que el Consejo tiene mayoría el que gana. ¿No es cierto? Cosa que en otros países no es así, digamos, ¿no? Ya, pero sobre entonces, la relación Susana entonces eso PPC, implica, eso implica que pasar, Susana ¿no? necesita una necesidad de aliarse con el PPC. Sí, total, absoluta, ya se alió. Pero la idea es, está como amarrada. No puede hacer nada si no tuviera una alianza con el PPC. No necesariamente porque, mira, va a tener ahorita... Oye, ha ganado con el PPC. Con los sí, claro. Pero eso se lo reconoce, ¿no? Se lo reconozco, pero también yo reconozco algo así como que sin el apoyo del PPC teníamos 48%, 45%. ¿Pero piensas eso, Pedro? Pero por supuesto. ¿Que Susana la hacía sola sin el PPC? No, creo que teníamos 45%. O sea, lo que decían las encuestas. Perdía, pues. ¿Qué decían las encuestas dos semanas antes de la elección? Que no tenía 45%. Es binario, o sea. Eso es lo que decían. Efectivamente, o gana, claro. O gana o pierde. Si no, 45 pierdes, ¿no? Por supuesto, Lourdes le da el extra, sí, pero es como que dice, no sé qué decirte, si en un partido, o en una final de penales, ¿no es cierto? ¿Quién gana el partido? ¿El que metió el último penal? ¿El último penal o los cinco penalistas son los que valen en el resto final? Mete el gol, los cinco, por eso, pues, pero los cinco que tiraron los penales, no el último penal. Lourdes Flores tiró el último penal y hizo que el resultado fuera 5-4. ¿Me explico? Pero los cuatro goles anteriores, no, tú no puedes decir que resultó solo por el que tiró el quinto penal, ese mano. Los otros cuatro que metieron goles tirando penales cuentan igual que el quinto penal. No. Aunque el quinto penal sea el último. No, pues. ¿Cómo que no? No, pues. Si una final de penales termina 5-4, el resultado es 5-4. Sí, sí. No es 1-0. Si en el partido ibas 4-4, 4 el no y 3 Susana. Lo único que ha hecho es meter dos goles. Con esos dos goles han ganado.
Eso, 5-4. Bueno, iba 4-4, era casi empate. Y Lourdes se metió un gol. Ya, pues, ¿cómo okay. se gana? Está bien, pues, pero lo que te quiero decir es que Susana gana con 5 goles, no gana con un gol. Cuando salgas del estadio, yo voy a gritar cada gol, hermano. Si tú estás en el estadio en una final de penales, ¿qué haces? El primer gol de mi equipo y te quedas tranquilo. Por supuesto, pues, hermano, pero también, pues, los otros 5 penales. Vas al estadio, ¿no? Vas al estadio. Al que mete el gol final, ese es el héroe, pues. Por supuesto, así como aparece, efectivamente. ¿Es el héroe? Sí. ¿Aparece ganando la foto al final? Sí. Ya. El resultado de los penales fue 5-4, no fue 1-0, ¿me explico? Entonces, Lourdes Flores mete, o sea, efectivamente, logra, ¿no es cierto?, el último cachito que falta. Sí, eso creo que es evidente, ¿no es cierto? Ahora, eso funciona porque habías metido 4 penales antes, porque si hubiera sido 4-0, o si se quiere, si el partido de la revocatoria hace 2 semanas hubiera estado como empezó, que era 65-35, mira... Lourdes podía hacer lo que quería, que no ganaba. Lourdes hizo el último gol y los 4 antes los hizo Robinho. No, los otros 4 los hizo la campaña, ¿no? Los hizo Fabre, los hizo Anel, los hizo Marisa, los hizo todo el mundo, digamos, ¿no? No sé si todo el mundo, pero son 4 goles, podríamos escoger cuáles son nuestros 4 pases de Robinho. Ahora, tiradores de penal, digamos, estos pases puede ser, efectivamente. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo va a ser la relación entre Susana y el PPC? Yo creo que ambos quieren que sea buena. Yo creo que la análisis que dice Juan Carlos, que es Susana, ¿le interesa tener una buena relación con el PPC? Sí. ¿Al PPC le interesa contribuir con una buena gestión de Susana? Sí, efectivamente, porque como dices, sí, pues hay una apuesta por, ¿no? La Entonces, sinergia es hay, inevitable. Hay condiciones para que eso funcione bien. Ahora, por otro lado, ¿Susana solo puede gobernar con el PPC? No, te iba a decir yo, porque no, porque como accesitarios va a tener este año, no sé, 19 regidores y puede aliarse, pues. El PPC tiene 13, ¿no? A Susana se alía con 2 de Perú posible y ya son 21. Entonces, si tú quieres hacer la matemática de la mayoría del Congreso, ¿no? ¿No? Susana Villarón puede hacer matemáticamente la mayoría del Congreso sin el PPC. Hasta octubre. Pero yo concuerdo en que efectivamente además hay un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que ha sido público para hacer una confluencia en el Congreso. Sí. En el Consejo Municipal. Y está muy bien, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es lo que probablemente suceda, ¿no? Ahora, ya pues los detalles del acuerdo, esos todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? Ahora, hay quienes dibujan el escenario como si Susana Villarán es una suerte de rehén del PPC. El PPC la tiene un poco complicada, ¿no? Porque al mismo tiempo que tiene el que... El PPC, no Susana. Susana también, pero el PPC también. ¿En qué sentido la tiene complicada? En el sentido que tiene que apoyar la gestión de Susana Villarán, pero también quiere desmarcarse para tener un perfil propio, ¿no es cierto? Porque el PPC está pensando para el 2014, evidentemente, en su candidatura para el Consejo Metropolitano. Entonces tiene que hacer... Digo, es un juego complicado porque tiene que apoyar a Susana, porque no puede dejar que se caiga, pero también tiene que tener independencia, imagen propia, ¿no? Entonces, esa. Paréntesis. Esta hipótesis que han soltado algunos, que de aquí podría salir una confluencia política para las elecciones del 2014 y más adelante en el 2016. ¿Es viable? Yo creo que no es viable. No. Viable. Yo creo que no es viable. Continúa con el rollo anterior. me parece que hay intereses electorales, posiciones políticas, ¿no? Es como decir, en muchas de estas coaliciones, como las coaliciones de segunda vuelta, ¿no? La coalición de segunda vuelta se mantiene en elecciones posteriores. No necesariamente, ¿no es cierto? O sea, ya, ok, Toledo votó por Humala, ¿no? ¿No? Y la coalición anti-Keiko fue grande en el 2011. ¿Eso quiere decir que en el 2016 Humala y Toledo van a ir juntos? Improbable. ¿No es cierto? Me parece que es así. Entonces es lo mismo. Estas decisiones segunda vuelta, generan grandes coaliciones por la votación binaria. Te obliga a exigir un lado. Pero cuando hay elecciones más abiertas con múltiples candidaturas, esas coaliciones binarias... naturalmente no se mantienen, ¿no es cierto? Son forzadas por el momento político. Otro tema, la salida de los regidores Segarra y Glave. Hay quienes proponen, sugieren que sean contratados por la municipalidad para que Susana no pierda este par de voceros que han demostrado, pues, que se han fajado bien, que han sido parte importante de la campaña triunfadora de Susana Villarán. ¿Debería hacerlo Susana? ¿Debería hacerlo el Consejo? Yo creo que no debería hacerlo, pero que sí lo va a hacer. Que lo van a contratar además, no por la municipalidad, sino por el gobierno regional de Lima. Con lo cual van a decir... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces van a decir, no, pues ellos han salido de la municipalidad, pero el gobierno regional es otro. Entonces, esa va a ser la excusa, porque al final, claro,
ellos salen favorecidos, ¿no? Porque ahora ganan una dieta que es 3.500 soles. En cambio, como funcionarios de la municipalidad ganarán pues 10.000, ¿no? Por lo menos. En realidad su situación económica ha sido difícil, Eduardo, Marisa, 3.500 soles y su trabajo es a recontra tiempo completo, ¿no? Mm. Ahora, a mí me parece, yo lo que quiero resaltar antes de eso es una cosa bien importante. ¿Me vas a responder eso? Sí, 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 pero déjame decirte una cosa, ¿no? que es estos papas, Eduardo Segarra, están sacando 2.400.000 votos. ¿Sabes cuántos votos sacó PPK, que fue el que sacó más votos en las elecciones de 2011 en Lima? 1.400.000. Marisa Galavi y Eduardo Segarra están sacando 1.000.000 de votos pero no más son sus votos, que pues. PPK. Bueno, no son, pero sí son, ¿no? Es como los votos de Humala en la segunda vuelta. ¿Son sus votos o no son sus votos? Bueno, no son sus votos. No son, pero sí son, pues hermano, porque ya pues yo no voté en contra Keiko, pero voté por Humala, lo elegí, digamos. No, ¿no son cuando te conviene, son cuando te conviene. Es que no es así, pues, ¿no? Esta es una elección. Los votos, un voto de censura. Los votos no son de nadie, hermano. La gente es volátil. Esto no ha sido una elección. Esto es un voto. Por supuesto. Hemos votado una censura. Hemos visto su trabajo es bueno o malo. La mitad de la ciudad ha dicho que es malo. Y en el caso de los regidores, más de la mitad de la ciudad. No, más de la mitad no, ¿eh? Ojo, estás equivocado. Entonces, ¿cómo se van a ir? Porque hay 10%, 15% de votos blancos y viciados. Bueno, los que están votando porque se vayan son el 42%. No es más de la mitad. Bueno, pero es un hecho matemático. Así como tú dices, no es tu voto, yo te saco la matemática. Incluye a los niños que no han votado, que también no, seguramente... No, pues hablamos de los mayores de 18. Como Pamarote, no, es así. No, de todos los ciudadanos que han votado, más de la mitad votó porque Eduardo Segarra y Marisa Clave se vayan, la respuesta matemática, no sé, cualquier matemático después se hace el número, te dice, no es más de la mitad. Y esto, claro, hoy por la ley electoral, hoy es irrelevante. Pero con la ley electoral anterior, como funcionaban las revocatorias de 5 años, sí era relevante. Porque hace 5 años, la ley de la revocatoria decía, solo te ibas si más de la mitad de los votos totales eran para que te vayas. ¿Me explico? Lo cual a mí parece que es más o menos lógico. Si quieres una revocatoria, es un poco extraño que revoques a alguien que fue elegido con 1.700.000 votos, que 2.400.000 dicen que se quede, pero se va. Es un poco extraño, ¿no es cierto? Si estos patas han sacado 700.000 votos más para que se queden. Más de los que sacaron al comienzo. Es un poco raro, digamos, ¿no es cierto? Es un poco insólito, ¿no? Porque es una elección. Claro, es una elección distinta, efectivamente. Es una votación distinta. La votación es distinta, efectivamente. Como las segundas vueltas, un poco como la segunda vuelta. Te exige decisiones que son un poco distintas. Pero, digamos, con todos los peros, problemas, no sé cuánto, no sé qué... 2.400.000 votos en la casillera del casillero Eduardo Segarra y Marisa Glade dijeron, yo quiero que se quede. No dijeron que se quede Susana, la izquierda, la derecha, la gobernabilidad. No, yo quiero que este pata se quede. Así es la elección, me explico, la elección personifica. Yo efectivamente voté contra Keigo, pero mi voto decía, yo quiero que Humala gane. Pero tú has marcado 40 veces. ¿Qué te voy a decir? Tú has marcado 40 veces, no. No, en realidad. ¿En realidad? No. Yo la verdad, había un par de personas en las cuales yo ¿qué entendí. Votaste, Pedro? Claro, yo por ejemplo pensé que Castañeda Jr., él me engañaba en realidad, porque él dijo, yo quiero irme. Entonces yo dije, la verdad, yo creo que la gente tiene que hacer lo que quiere en la vida, pues hermano. Entonces si Castañeda Jr. quiere irse, yo dije, sí hermano, yo te apoyo, Castañedita, ándate. Y luego me enteré que el pata al final arrugó y dijo que no. Entonces la verdad es que me dejó fuera de juego, pues hermano, diablo. O sea, ¿no votaste 40 veces? No. No, yo 39. No voté 40 veces, no. ¿Ah? Claro, voté algunos sí, digamos. Algunos sí. A otros más. Y ahora, la pregunta anterior. La pregunta anterior, deberían hacer, yo creo que el futuro... Ah, mira, se acuerda. La pregunta anterior, claro, ¿deben ser contratados o no? Yo creo que lo que han hecho muy bien Eduardo Segarra y Marisa Glave, yo creo que antes lo han hecho bien el Consejo, pero yo creo que lo que han mostrado en esta campaña es que han hecho política muy bien. Y yo lo que quisiera, como izquierdista y como ciudadano, es que sigan haciendo política. ¿Me explico? Que sigan haciendo campaña, que sigan saliendo en la tele, que sigan opinando con fuerza, que sigan siendo una corriente de opinión pública, que sigan, no sé. ¿Me explico? Yo, ese es el espacio en el cual me parece que han acumulado mucho y que yo creo que eso debiera ser su apuesta principal. Digamos, ¿cierto? Yo creo que el colaborar con la municipalidad... Supongo que hay algunos espacios en los cuales podrían asesorar algunas cosas, pero me parece que ese no debiera ser su función principal. Yo creo que su función principal debería ser hacer política, hacer campaña, hacer opinión, ¿no es cierto? Que yo creo que en realidad eso es algo que incluso... Con esta campaña han surgido ahí dos potenciales políticos. Exactamente. Yo creo que eso incluso a la municipalidad le haría muy bien.
¿Me explico? O sea, la municipalidad haría muy bien que no solo se defienda desde la municipalidad, sino que haya gente de afuera con conocimiento, con no sé qué, que le está defendiendo, ¿me explico? Porque yo me imagino que si Eduardo Segarra, Marisa Glave y los demás regidores, ¿no?, dejan de ser regidores, bueno, no van a estar pues criticando a la gestión, van a estar defendiendo. Para quien ha tenido una magnífica gestión, ¿no?, performance también ha sido Pablo Secada, ¿no? Sí, ha estado muy bien, creo, ¿no? Ha funcionado bien. No, claro que sí, ¿no? Yo tengo la derecha, es la derecha, entiende. Efectivamente, yo tengo diferencias políticas con Pablo Secada, yo tengo diferencias políticas con Pablo Secada, entonces eso creo que es notorio. Por otro lado, creo que ha hecho... Pero ha jugado un rol importante en esta campaña. Me parece que sí, definitivamente. No, por supuesto, yo creo que sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Es como esta cuestión del efecto Lourdes Flores, como Pablo Secada, como el efecto PPC, ¿no es cierto? Efectivamente, es como que meten el último gol, importantísimo para la victoria. Efectivamente, es innegable, digamos, ¿no es cierto? Innegable, ¿no? Igual de innegable es que estamos en 45% sin ellos. ¿Me explico? Eso creo que es una cosa innegable. Pero sin ellos no ganabas. ¿O tú crees que sí? No, no, yo creo que ellos han sido muy importantes para la victoria. Yo creo que ha sido una muy buena estrategia en la izquierda. Eso es lo que queda claro. No. Es que no es en su agenda. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo que está bien, yo creo que es correcto, que ha sido un logro de la campaña, que si el, no PPC, es por el PPC ha ido campaña. Si no es por el PPC, Susana Villarán no gana. ¿Eso lo admites, no? Digamos, lo admito por las condiciones de esta campaña en las últimas dos semanas, sí. Ya, claro, en esta campaña. Ya. ¿No es cierto? Yeah. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en cualquier condición, en otro momento, de otra manera, no hubiera ganado? Yo, por ejemplo, creo que esta revocatoria, en primer lugar, creo que fue aprobada ilegalmente por el jurado. Creo que el plazo fue tramposamente puesto. O sea, que aún si había revocatoria, creo que esto debía haber sido en agosto o septiembre. Y creo que si era en agosto o septiembre, las condiciones eran distintas. Ahora, en una campaña de tres meses corta, cuando comenzaba con 30... creo que 20% de aprobación de Susana Villarán y una encuesta que te decía 65-35 en contra, efectivamente, yo creo que la campaña ha sido... O sea, tiene un montón de problemas, pero no dejar de reconocer que se ha remontado un montón, que la popularidad de Susana Villarán ha aumentado un montón, que se ha hecho una campaña exitosa y que en esa campaña exitosa el rol del PPC, como el rol de Perú Posible, como el rol de Daniel Townsend, ha sido bien importante sin ser personajes de izquierda. Ya, pero se está poniendo al mismo nivel que Perú Posible... Creo que ha tenido un peso un poquito más importante, ¿no? Sí, seguramente al final sí. Claro. No, es que tú dices, ok, Lourdes Flores ha jugado un papel súper importante en las últimas tres semanas. Como observador. Pero Anel Townsend, que ha jugado un partido. Ha jugado un rol también muy tres importante. Tres meses. Entonces es como que tú me dijeras en un partido de fútbol, claro, ¿qué es más importante? El armador del equipo que se echó los 90 minutos corriendo, parando pelota, repartiendo pelota, luchó los 90 minutos, o el delantero que entró 5 minutos al final, agarró la pelota y metió el gol. Y tú me dices, ¿cuál de los dos? Pucha, los dos, pues hermano, no sé qué decirte. Yo, claro, tú me dices, claro, metió el gol. Sí, efectivamente, claro, metió el gol. Tú, yo no te puedo negar que metió el gol, pero si tú quitas al armador que defendió, armó y se movió por toda la cancha durante 90 minutos, hubieras tenido... ¿Me explico? No hubieras estado en condiciones de que el gol fuera la diferencia. Hubieras estado 65-35 y el gol no hacía la diferencia. Entonces, yo insisto, ¿no? No, ¿cuál es la importancia? Si hubiera 65-35, no hubiera, Entrado a la cancha. Entonces, está ya ves. Entonces, desde ese punto de vista, el éxito de la campaña. La campaña genera las condiciones para que Lourdes meta el gol. Ya, entonces, efectivamente. Tú me dices, ¿cuál es más importante? Bueno, todo confluye, digamos, ¿no? La institución de la revocatoria debe... permanecer, debe mantenerse o debe hacerse una campaña para extirparla de la Constitución, hay que modificarla. Mira, yo no creo. ¿Tú no crees? No. Mantenerla tal cual. Yo tal cual es un peligro. A ver, permíteme. Es un peligro para la democracia. Permíteme. A ver, te permito. Desde el inicio he dicho que la democracia peruana no estaba preparada aún para un proceso como este, pero los resultados que se han dado, me dicen que es todo lo contrario, que sí está preparada. Han hecho una elección. La gente ha ido a desgano, una campaña destinada a decir esto es un problema para que la gente no vaya a votar, para desacreditar el proceso. Una campaña mediática. Sí, claro, claro. De la caviarada, o sea, seguro. ¿Tú crees que la gente, si no le decían que estaba feliz yendo a votar el domingo, prendiendo el domingo, haciendo una cola espantosa bajo el sol? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, lo que la gente le ha dicho es... Honestamente, no, yo creo que... Lo que ha venido sucediendo... Así como creo que el sí, claro, el sí le echa barro a Susana Villarán, pero sobre un descontento previo, ¿me explico? Hay un ánimo de la gente y el sí
lo levanta, lo hace campaña, pero hay un descontento. Igual con la votación, hay un descontento de base. En este caso, la campaña lo aprovecha, pero es que hay un ánimo. Mira, lo primero que se comenzó a decir fue, uy, esto va a ser un desorden, los miembros de mesa se van a quedar ahí hasta las 5 de la tarde del día siguiente, y cada uno va a votar durante 5 minutos, y esto va a tomar hasta las 10 de la noche. Bueno, eso no pasó. Eso no pasó. O sea, la gente entraba y en medio minuto, sí, no, según lo que yo he preguntado con varios que han sido miembros de mesa, todo el mundo me dice, efectivamente, yo voté rapidísimo. Yo también. Y no me pareció complicado el voto. Yo no. Yo hice una cola de 2 horas. Ha sido recontra desigual. Yo estuve a punto de largarme de ahí. ¿A qué hora fuiste a votar? Yo venía además de mala. Salía a las 11:30 de la mañana y he salido de la votación como a casi las 4 de la tarde. Ahora, o sea, un infierno. Ahora, este tema, por ejemplo, de que te eligen y a los 3 días de juramentar ya dicen te voy a revocar. ¿No crees? Eso es lo que sucedió aquí. Eso no es como tú dices ya revocatoria. Yo entiendo, pues, si el pastor el primer año no hizo. Eso no es así, ¿no es cierto? O sea, tiene que pasar el primer año, ¿no es cierto? No hay causal, que es la otra. Lo cual me parece causal. Me parece correcto. O sea, tú tienes que juntar firmas. ¿Te parece poco 400.000 firmas? Muy poco. Muy poco. Sí. Los partidos se demoran 3 años en juntar 400.000 firmas. ¿Cuántos años se han demorado Tierra y Libertad en juntar 400.000? 3 años. 3 años. Eso es, pues. O sea, la indignación frente a la gestión de Susana Villarán es un hecho tangible. La gente estaba indignada. Ha sido, claro. Ha sido. Bueno, ahora, la popularidad de Susana ha subido de, no sé, 20 ella, a 40. Ella entonces, fue la que ganó las elecciones. Te la bancas, pues. Te la bancas. Bueno, pero o sea, votaste por Humala. ¿No te gusta Humala? Bueno, Humala tiene que gobernar 5 años, te lo tienes que bancar. No ganó tu candidato, qué pena. Así la democracia. Mira lo que es el resultado. El resultado no es malo. Por eso es que a mí me termina de convencer. Porque el resultado no es malo. Susana Villarán se ha quedado, ha mejorado su popularidad. La has visto trabajar los 2 últimos meses, cosa que no veías los 2 primeros años. Tú sabes que un compañero no de Tierra y Libertad, que ha sido alcalde varios años, dirigiendo los municipios rurales, cuando comenzó esta cuestión, antes de que saliera la revocatoria, dijo, mira, mi experiencia es que todos los alcaldes que enfrentan un proceso de revocatoria salen fortalecidos del proceso. ¿Por qué? Dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo una gestión más o menos con sus debilidades, la revocatoria te exige chambear como loco. O sea, también estás de acuerdo con Carlos. Si tienes problemas... No, en realidad estoy derivándome por otro lado para conversar ideas divertidas. Pues, me estás jodiendo. No, pues hermano, es una cosa... No, para no ser tan lineal la conversación, pues, hermano. ¿No? La gente se une, lucha. Si hay división en tus filas, la revocatoria te une. Entonces tiene algunos efectos políticos. Ahora, yo particularmente no creo que esto sea favorable para la democracia, ¿no? Hablando en serio. Hablando en serio, efectivamente. Yo creo que, por ejemplo, hemos hablado poco, ¿no? Es como, no sé si usted, ni siquiera sé el resultado. Tú sabes que en ATE y en Pucusán había revocatoria. Sí, en ATE había revocatoria del teniente alcalde. ¿Y por qué la revocatoria del teniente alcalde? ¿Tú crees que a la gente de ATE, que salió nuestro, yo no sé si debería hablar esto, ¿no? ¿Le importa el teniente alcalde? Yo honestamente no creo que hay o sea, ¿tú crees que donde revocan regidores a la gente le interesan los regidores? No, hermano, es un pleito usualmente entre el alcalde y los regidores de la oposición. Obvio. O su teniente alcalde que se lo ha querido bajar y entonces él le hace firmas y trata... Por eso. Entonces la revocatoria no es un instrumento de la democracia, es una chaveta. Es una chaveta. Contra sus enemigos políticos. Efectivamente, es una chaveta. Ahora, eso es en la práctica. Es un verduguillo. Es un verduguillo que usas contra tus enemigos políticos. Pero mira, ahora esto yo regreso al caso de Lima. ¿Nos hemos visto favorecidos? Sí. La señora Villarán chambea. Sí. O sea, tú la ves levantarse todos los días temprano, hace inauguraciones. Ya se levanta temprano. No sé, pues. Ya, ok, pero por lo menos la ves en acción. Lo veía más eficaz. ¿No? Ha cambiado su estilo. Esta semana la has visto 3-4 veces en reuniones. Salvo ese pequeñísimo detalle de que me voy de vacaciones, que lo corrigió rápidamente. Todo va bien, ¿no es cierto? Vamos. Es una desbarrancada, pero mira. Por cierto. Ahora, lo que pasa es que tal vez esto habría que discutirlo en el marco de la legislación municipal o electoral municipal en general, ¿no? Porque todavía en Lima, Susana Villarán ganó como 38%, pero hay municipios en el interior del país que ganan con 11%. Y con 11% te llevas la mayoría del consejo. Y por supuesto que con 11% eres pues un candidato a la revocatoria... Fijo, tienes 6 opositores que juntos tienen el 40% de la votación, que de hecho quieren echarte para abajo. Y no es muy raro que el teniente alcalde, que era tu hombre de confianza del alcalde, el que luego te quiera machetear. Es como... es tan conocido que pasa cada rato.
¿no? Es que la revocatoria se presta a eso. Sí, a instaurar, a institucionalizar la precariedad de las instituciones. ¿No la ves así? Ya no la veo así. No, ya no, los resultados tenemos de que Lima conversar, son... Juan Carlos, ¿eh? Estás mal, estás mal. Pero los resultados de Lima te dicen todo lo contrario. Ahora el otro tema aquí es como a la señora Miranda se le ha exigido un montón de resultados en año y medio. Y luego, tú has visto, pues, cuando han hecho poder, por ejemplo, hizo la comparación en 2 años, ¿qué resultados había tenido Castañeda y no sé quién? Ninguno. Nadie tiene resultados en 2 años, hermano, nadie. Castañeda exige resultados, pero sin al tercer ningún año. Alcalde, ningún Susana presidente. Susana Villarán debió ser revocada solo por decir que había hecho 1.200 escaleras cuando eran 120. Si ella no sabe lo que ha hecho, te demuestra el control que tiene el municipio. Pero ese... Solo por eso debe ser revocado. No, eso fue un error, pues. Eso no es un error. Pasaron. Eso demuestra que no. Un funcionario no le pasó la información. No sé si. ¿Tú sabes lo que es inaugurar 120 escaleras e inaugurar 1.200? ¿Tú sabes, tienes la idea? ¿Tú sabes cuántas gerencias hay en la municipalidad y cuántos organismos descentralizados en la municipalidad y cuántas áreas distintas hay en la municipalidad? Las escaleras. Hay como 50, ella, hermano. Ella inaugura las escaleras. ¿Ah? Ella inaugura las escaleras. Por eso Susana se para saltando de un tema a otro. No tiene el manejo de lo que pasa en la municipalidad, y eso es clarísimo, ¿no? Clarísimo. O sea, tú no puedes decir en 2 años yo he hecho 120 o en 2 años he hecho 1.200. Eso es. Oye, hermano, pero no sé, Patricia Juárez dijo que solo se había hecho un hospital de la solidaridad y yo dirigí los hospitales y yo hice 2, hermano. Yo hice 3 en los primeros 6 meses. ¿Cómo es posible que diga que solo se ha hecho uno si están las fotos, hermano? Están las inauguraciones, lo puedes ir a ver, lo puedes tocar. Y caso, Patricia Juárez dijo, no, solo se hizo uno. Te lo llevo a conocer. Puedes ir a que te atiendan, hermano. ¿Cómo puedes decir que solo se hizo uno, hermano? Revoca a la Patricia Juárez, pero también revoca la, a Susana Villarán. Pregunta final. ¿Qué se espera de Susana Villarán a partir de la fecha? Gobierno de ancha base y que trabaje. Pedro. Yo creo que un gobierno de concertación es necesario y creo que el tema de la eficacia en la gestión es importante, pero yo matizaría el de la eficacia con las obras en los barrios populares, el tema de Barrio Mío, los muros de contención, las escaleras. El PPC se lo creo pidió desde el primer momento. Ese tema creo que es un tema fundamental. La reforma de transporte es otro tema que a mí me parece crítico por idea, pero sobre todo como usuario de la ciudad, hermano. O sea, que el transporte en el Perú, en Lima, es una cosa... No se enfrenta al tráfico. Terrible. Y la verdad, en los últimos, no sé, 5 años, 8 años, 10 años, es una cosa... Infernal. Infernal. Y las combis que se pasan a la fila 3, hermano. 3 o 4. Hermano, o es una cosa para jalarse los pelos, hermano. ¿Ah? Bueno, y este tiene un tema que es como el tema de la policía, pero... Pucha, que es un tema recontra difícil porque es como de costumbre, la gente está acostumbrada, les ponen multa. No, y en el Perú no existe la sanción. Hay que enfrentarlo. No existe la sanción. Alguien tiene que, si no hay sanción, esto bronca, va a seguir, ¿no?, todo igual. ¿Ah? Los de los micros tienen 200 papeletas y, nadie, y ahí siguen. Ahora, no hay sanción, pues. Un tema que no se ha abordado, pero que yo sí he visto de alguna manera presente, ha habido un factor también mala suerte, ¿no? Vinculado al agua. El río se desbordó y el río... Bueno, la ola, o sea, mala suerte, hay un tema de el agua la no lluvia. La ¿Ah? Como dice el filósofo político Philip Butters, por meterse con el Cristo del Pacífico. No, eso es como lo que dijo, ¿cómo es? Maduro, Nicolás Maduro. ¿Ah? Que el Papa es latinoamericano, claro, porque Hugo Chávez ha intervenido, pues, hermano, obvio. Porque está en los cielos interviniendo a su favor. Que de Latinoamérica, ¿qué te parece? Muere Chávez, inmediatamente Papa latinoamericano. Es porque intercedido en los cielos. Tiene que ser, ¿no? Yo creo que trabajaron. Es una cosa, o sea, así, ¿no? No resucitas, pero nombra un latinoamericano de Papa. ¿Cómo? Ah, eso es el trance. Ha negociado Hugo Chávez con Dios. Ya no resucito, pero mi nombre es latinoamericano. Está bueno, está bueno. Bueno, nos ganó el tiempo. Les agradezco muchísimo. Fueron Juan Carlos Valdivia, Pedro Franque. Esto fue DDT. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Chao.